Buenas, buenas, buenas. Amanece un nuevo día y tenemos un nuevo evento de un gran cabrón amigo que organiza. En esta ocasión son unos kartings y hay muchos youtuberos, streamers, creadores de contenido invitados y el organizador es Mario. Entonces se podía decir que es Mario Kart. ¿What? Porque el evento lo organiza Mario Kart. Estamos en Andorrita y nos vamos a teletransportar a Madrid. Pero antes vamos a saludar a la persona que viene conmigo, que va en mi equipo y es un crack y vive aquí. Vale, brother, nos vamos a teletransportar a Madrid. Gracias por el apoyo en estos vlogs. Saltamos en 3, 2, 1. Vamos en Madrid, en la estación de Atocha. ¿Por qué estás aquí? ¿No está todo el escuadrón, Vicente? ¿Dónde están Peter? ¿Dónde está Agustín? ¿Por qué no corren? Porque nosotros somos los dos mejores pilotos del escuadrón y solo podían ir dos, así que somos nosotros. Perfecto, amigos, nos dirigimos al karting. Hostia, gente, no tenía pensado grabar hasta el karting, pero es que ha sido llegar a la habitación del hotel y digo, esto lo tengo que enseñar porque mira que he estado en hoteles, pero nunca me había pasado esto. Me encuentro la cama, una cama aquí pequeña que no entiendo, pero lo mejor es que hay una jodida cinta de cobre. Grande DJ Mario, queriendo que me ejercite antes del karting. Qué guapo eso. Claro, es que es circuito de Carlos Sainz Jr. Bueno, hay mucha gente por aquí, tenemos a nuestro equipo. Vamos a saludar a la Peñuski. ¡Mirad a quién tengo aquí! ¡Mirad a quién tengo aquí! Pero tengo un vídeo que literalmente eres tú hoy. O sea, se ha filtrado. Bueno, para quien no lo sepa, Karset es muy bueno, ha competido, es muy sexy y yo creo que es de los mejores de aquí. Bueno, habrá que ver. Joder, no puedo girar bien. No puedo girar bien. Estoy empalmado y no puedo girar bien. Vamos. Una polla. Una polla, no puede ser. No puede ser. Yo no creo que sea verdad, pero me ha hecho mucha gracia, la verdad. Eso está fakeado. No, pues a mí no me molestaría con el volante, joder. ¡Hostia! ¿Ya estás aquí? ¡Marito, oh, cabrón! Sé que te da pereza, bro. Ya sé que tú lo aprecias. Sé que te da pereza. Pero ante un evento así, ¿cómo iba a faltar? Enhorabuena por tu setup, bro. Espectacular, espectacular, eh. Mario, qué pedazo de evento has montado. Increíble. Eres un youtuber increíble. Sí. De verdad, tío. Seguidlo. Una puta máquina. Mirad a quién me he encontrado. Es la primera vez que... No me enfoques, ¿eh? ¿Es la primera vez que nos vemos en persona? Es la primera vez que nos vemos en persona. ¡Me dijo! ¡Qué grande! Oye, es alto, ¿eh? Me lo esperaba más chiquito al, ¿sí?, al récord, sí. ¿Y me ves guapo? Sí. Me he hecho una raya en el pelo, mira. Sí. Yo llevo 8 meses sin cortarme el pelo. Pero a ti te queda muy bien. Sí, un casco, está bien. Quiero pedirte opinión sobre mi miniatura del vídeo de hoy. ¿En serio? Es del Gran Minero. ¿Qué te parece? Está guapa, ¿no? Yo porque he tardado en procesar que era tu cara. Ya, es que está bien hecho, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, eres de otro equipo. Mucha suerte, pero no mucha. Sé que vas a ir despacio, pero bueno. Los modales hacen al gatito, hay que respetar la velocidad que nos toca. Te voy a topar con el car, ¿eh? Vamos a saludar a un soldado, a un enfermo, a un loco. Capitán. ¿Qué tal, tío? A ver, realmente nos hemos saludado ya 3 veces sí, antes. Sí, yo no me quedo temprano, macho. ¿Qué pasa, tío? Somos buenos actores. Mirad, casco de motos para los karts. Tampoco vamos a ponérselo tan su propio casco, ¿eh? Cuéntale a la gente cómo has estudiado el circuito, de lo que te ha valido. Sí, veréis, yo nunca he estado en ningún karting de Carlos Sainz, entonces anoche me puse a repasar un poquito porque entiendo que son circuitos técnicos pequeños y me he equivocado. Me he estudiado el circuito que no es. Así que, pues nada. Un aplauso. Gracias. Y los dos que faltaban, las bestias, los inigualables. ¿Sigo? Sigue. Sí. Cont. Sigue. Vamos a ver una cosita que nos han preparado. ¡Bienvenidos! ¡Bueno! A los 4 equipos. ¡Wow! Este es el primero. Y este es el nuestro. ¡Mira el nombre! ¡Mira el nombre! ¡Mira el nombre! ¡Mira el nombre! ¡Pólvora buena! Perdón. Ultra top. Mirad a esa persona cediéndose el circuito. Pero ya vale con el... ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Que se ha puesto la trazada! Es real, es que es real. Ataca curva. ¿Habéis pensado que, coño, es el evento de Mario y es de karting? Entonces sería como Mario Kart, como el videojuego. Mario Kart. Tendría que haber puesto ese nombre, DJ Mario Kart. Me parece mucho mejor. ¡Uy! Y seguimos con los Oscars. Amigos, Red Bull, que no están suficientemente contentos con la habitación del tiempo, han dicho, unos días después de presentarla, ¿por qué no le hacemos un casco para este evento? Me acaban de entregar un casco. Está ahí el señor de Red Bull, lo estoy mirando, pero no lo podéis ver vosotros. ¿Lo puedo abrir yo primero? Lo veo yo, pongo una cara y luego ya te lo paso. Vale, vale. Amigos, este será mi casco para el día de hoy, para quedar en la penúltima posición. Porque aquí hay gente que está totalmente loca. 3, 2, 1.
Ah, bien, si lo sacas así. Ah, pues, para, hostia. Mira qué color, ¿eh? Gives you wings. Te da alas. Viene siendo. Ahí está, customizado, Red Bull. El loguito. Y el loguito. Hostia, me gusta mucho el azul que le han puesto al, guay, ¿eh? Al casco. Estos son locos. Me van a empezar a insultar todos por llevar un casco propio, pero. Solo hay un problema. Está tan recién hecho y huele tanto a pintura que si me lo cierro. Aquí dentro me coloco. O sea, seguramente en algún momento en el car haga así. A los chocas, a los chocas. ¿Lo visteis en el evento de Ibai que iba así? Ese voy a ser yo después de un ratillo. Aquí tenéis el circuito, amigos. Pinta fresco, la verdad. De hecho, he estado hablando con Karchev, que es el loco, y me ha dicho que la vuelta, si le hace rápido, está en 30 o en 40 segundos. Bueno, 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 bueno. Una vuelta es flash. Mira, ahí hay incluso un aro de. Un medio arco de Red Bull. Eso nos da, junto a esta línea y el casco, ningún tipo de velocidad extra. No sé. Momento fotocall, de decir qué bien, qué emoción estar aquí, por aquí. Vamos a saludar a la gente. Joder, que ha empezado a llover y se está mojando encima. Por lo menos un saludito ahí potente, claro. Chicos, un saludito para el vlog. Pero qué locura, ¿no? Pues por fin he pillado al capi de los capis, que te llamaban los de tu equipo que acabo de hablar con ellos. Gref, confían mucho en ti. ¿Tú cómo te sientes? Me acabo de enterar que soy el capitán. Agradezco este puesto. Iré lo más rápido que pueda. Pero, oye, te hemos visto probar algún simulador. No sé los cars cómo los llevarás. ¿Has estado en algún circuito de cars? Sí, ¿no? He hecho algo de karting, pero que habré ido una o dos veces en toda mi vida. Yo no me lo creo. Esto es lo típico de no estudiar, pero... Yo te soy sincero, Cristina, y a la gente que nos está viendo. Aquí toda la peña va de humilde. Va de que, no, yo tal, no sé qué. Yo te voy a decir la verdad, yo voy a intentar ir rápido. Y si no voy rápido, voy a estrellarme contra la gente. Pero todo el mundo que te ha dicho que tal, que yo no sé qué... están todos locos, enfermos, psicópatas de los karts. O sea, os lo digo de verdad. Igual la experiencia la puede poner Alfa, que también me han chivado que se le da bastante bien esto de los karts. ¿Confías en él para que tire del equipo? Alfa, no sé si lo has visto, tenía un casco en la mano. ¿Sí? Es su casco, lleva con el casco 3 horas. No lo suelta. Antes estaba viendo vídeos del circuito a tope de volumen. Yo, ¿estás enfermo? Y dice, me estoy estudiando el circuito, déjame. O sea, este es el que iba de humilde. ¿Sabes qué te digo? Pues todos así, locura. Te voy a dejar, Gref, también que te prepares. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a todos, vamos muy rápido, ¿eh? Ratio. Hay una cosa muy curiosa y es que de camiseta somos el plan, pero de mono, sí, rari, pero en realidad somos el plan. Llevo el dorsal 16. ¿De qué es, Vicens? De Charles Leclerc. Charles Leclerc. ¿Cómo? El que va ganando este año. De Charles Leclerc. De Leclerc, de Leclerc, que está rodando muy rápido. Además de la protección que llevamos aquí en el pecho, de costillas, tenemos esto. Este es una locura que quiero mantener. ¿Pero te lo has puesto? No sé ninguno. Aquí a la derecha, por aquí. A ver, que es verdad que si te pones esto no te va a pegar un latigazo, pero si corro con esto a lo mejor se me complica. Entonces correré bajo mi propia responsabilidad, sí. Vamos ahora al briefing y cuando salga y me entere de qué va todo esto, pues os explico cómo va. Madre mía, esto es súper pro, Es increíble. Amigos, ya nos han explicado el formato, hay una clasificación que da puntos, hay una carrera de los pilotos más rápidos de cada escudería, luego de los dos más lentos, luego una carrera final, es una fumada increíble, pero todo suma, más puntitos, esto empieza. Planos épicos para luego quedar último, me cago en mi p*** madre. La clasificación de este The Race, estamos en el circuito del karting. Carlos Sainz y ahora ya Víctor, por fin empieza lo bueno, lo grande, lo gordo. Ya sabéis, este equipo, el Force Móstoles de color azul, DJ Mario, Cacho, Noé, Karchev y Magici. Vamos a ver quién es el más rápido. Mira, mira, Karchev fulminando el tiempo de todos sus compañeros. Ahí lo ven, con el número 4. Va muy sobrado, Karchev. Mejora el tiempo. Mira, 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 33.1, 33.1, Karchev. Están haciendo la clasificación el equipo de DJ Mario. Y joder, cómo va el Tito Karchev. O sea, coloca el car pegando un frenazo, se le va del culo y se coloca en la curva. A ver si lo podemos grabar porque es heavy. Este tío sabe lo que hace. Arrancará la segunda sesión de clasificación. Es el equipo, el Plan Racing Team. Vamos a ver quién hace el mejor tiempo. Mira, ahora le vemos que ha bajado ya 33.8. Ya está a 9 décimas. Y esto ya es más representativo, a 9 décimas del mejor tiempo de Karchev. Rubius sorprende. Sí, 35.1. De hecho, bueno, fíjate el Rey Giri que está atacando ya. Mira, se acaba de adelantar a Spursito. Aquí no hay trabajo de equipo. El Rey Giri que salía en la última posición
se acaba de colocar primero para tener aire limpio. Reigiri lleva el kart número 15, que es el favorito a priori en este grupo. De Spursito, que acaba de mejorar su mejor crono, mientras que el Reigiri acaba de mejorar su mejor crono. Y supera a Ander. Efectivamente, 33-7. Por una décima, 7. Más rápido ahora mismo que Ander Cortés. Bueno, amigos, es nuestro turno. Equipo Papi, el plan. Tenemos rivales bastante chungos. Vamos a pasarlo bien, coño. Arrancó la última sesión de clasificación con la última escudería. Siurrari, De Creer, Alpha Sniper, Tarifa, Pirus y Vicens. Muchísima suerte para ellos. Vamos a ver quién es el más rápido. Muy cerquita todos, ¿eh? 34-6 Alpha Sniper, 34-7 para Tarifa, 34-7 también en la misma décima, De Creer. Bueno, este es el equipo más igualado de largo, ¿eh? Se acaba, por tanto, la clasificación. Los cuatro equipos ya han anotado sus mejores tiempos y ahora veremos la clasificación general y el orden de la parrilla principal. Vale, amigos. Creo que habré hecho, no sé, de los peores tiempos de mi equipo. Y sé dónde está mi error, tío. Hago frenadas muy fuertes y demasiado tarde, me derrapa el car y me quedo prácticamente parado. Pierdo mucha inercia. Creo que lo puedo corregir ahora después. Pero bueno, no está mal. Ahí estamos. Venga, va. Ahora, amigos, van a correr una carrera los tres más rápidos de cada equipo. Y esto nos beneficia mucho porque nos metemos en la segunda carrera, que puntúa por igual, y ahí creo que tenemos muy buen tiempo. Así que, ojito, que esto es un trabajo de equipo. Bien, amigos, va a comenzar la carrera de los más rápidos. Karchez está primero, pero su equipo, si os fijáis, está bastante atrás. Alfa lo tenemos segundo, luego está Vicente y Tarifa. O sea, el equipo que más me preocupa es el verde. Ojalá Vicente y Tarifa hagan una buena carrera. Vamos a confiar, chicos. Va, 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 va. Semáforos en rojo, Víctor, semáforos en rojo. Cristi, vámonos, chavales, vámonos, chavales, vámonos, chavales. ¡Vamos! Buena, Vicente. Bueno. Bien. Tira. ¡Vamos, coño! Que es muy importante, tío, ya no quedar primero, sino que todos quedemos bien. Eso es lo realmente importante. Mira, Karche, es que va muy sobrado, A mí es muy difícil adelantar, O eres mucho más rápido que el de delante, o adelantar es como... ¡Leche! Ojalá Vicente o Tarifa consiguieran adelantar a Spurs y Folador. Eso sería la clave. Está Reigiri desesperado porque no encuentra la manera de superar al Fastlighter, Pero está ya muy cerca. Mira. 33-4 ha logrado anotar en la última vuelta. Se ve que ha dejado un poquito de espacio. ¡Oh! ¡Y se tocan! ¡Toque! Alpha Sniper pierde dos hasta tres posiciones. Ha habido un toque y vamos a ver, esos son los jueces. Vamos a ver el director de carrera cómo valora esto, ¡No! ¿Qué ha pasado? No me he enterado, tío. Alpha se ha puesto quinto, no me puto jodas. Nuestra garantía era que Alpha quedara segundo. Iba a sumar muchos puntos. ¿Qué ha pasado? Un guantado, es que no lo he visto. He visto que iba segundo y de repente quinto. Y me cago en la puta, tío. Nada, que me han dado. Me han echado de la casa. ¿En serio? ¿Te has quedado parado? Sí. Para adelantarme me he echado. Qué rabia, bro. Bueno, va. Amigos, salgo segundo. Virus, tercero. Primero, Papi Gabi. Vamos a muerte. Ahora mismo lo que tenemos que intentar es ganarle, hacer el flanco y adelantarle. Yo lo destruyo, tú pasas. Primero, segundo. Sí, va. ¡Vamos, ready! Pendiente de ese semáforo que se pone en verde. Arranca la carrera de las tortugas, arranca la carrera de los lentos. La pole position para Papi Gabi, que ahí está forcejeando con De Creer. Uy. Pero esto qué ha sido. Uy, bueno. Son los autos de choques. De Creer quiere ganar esta carrera como sea. Por detrás quiere aprovechar que se están azotando, que se están arreando. Y de qué manera un nuevo piloto. Y hemos visto, pues eso, a un Greff muy agresivo desde las primeras curvas. Pero un Gabi que todavía se aferra un poco a ese liderato. Por detrás vemos que no ha habido mucho movimiento. Así que tenemos a Majici, que se ha colocado en sexta posición. Vemos a Papi Gabi que se queja. Se ha cabreado Papi Gabi, es que lo ha sacado. Sí. Ha perdido dos posiciones, la primera con De Creer, la segunda con Virus. Y ahí está Papi Gabi ahora queriendo recuperar la posición de privilegio, pero primero tiene que intentar superar a Virus. Y ya sabéis que no es nada fácil adelantar aquí. Están los tres primeros clasificados muy destacados. Ahora con los tiempos actualizados, Cristinini, el más rápido de Greff. Y llegan los doblados, y Papi Gabi se echa encima. Las últimas cuatro vueltas van a ser de infarto. Las últimas cuatro vueltas van a ser extraordinarias. Cuidado ahí. Y ahí va De Greff. Tratando de superar un nuevo doblado. El doblado es Cristóbal Soria. Bueno, Cristóbal Soria. No se deja, ¿eh? No se deja. Amigo. Mira. Cristóbal Soria que está. ¡Ojo! ¡Ojo, Virus, ¡Ojo! Que puede haber cambio. ¡Y hay cambio en el liderato! ¡Hay cambio en el liderato! Cristóbal Soria ha taponado a De Greff. Y ahora mismo Virus
se ha colocado en la primera posición. Esto es increíble, amigos. ¡Uy, Greg! ¿Dónde vas? ¡Madre mía! Se metió por el interior, se lanzó con todo. El choque ha sido morrocotudo. Va a ganar Virus, va a ganar Virus, va a ganar Virus. Ahí lo tiene. Va a ganar Virus, supera la línea de meta. Se impone la carrera de los lentos, que ha sido apasionante. Esta ha sido, Víctor Cristinini, una carrera mucho más entretenida que la de los más rápidos. ¡Dame más de estas, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ataca de puta madre! ¡Vamos, joder, vamos, joder! ¡Bien, bien, bien! ¡Del plan! ¡Buena, cabrón! ¡Vamos, hostia, vamos! Hemos estado con un doblado, era pasado. Me cago en la puta, lo importante es que hemos quedado primero y segundo. Y lo tenemos. ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos puntuando! Vamos, primero, primero y segundo. No, entregamos los primeros en el total. ¿En serio? Sí. En la clasificatoria vamos los primeros. ¡Ah! Gol, gol. ¿Y por qué no me he hecho yo el segundo? Ya, tío. Eso nos hubiera dado mucha ventaja. Si hago segundo, nos despegamos. Vamos a tener otra tercera carrera ahora mismo con los más lentos. Pero eso es. Parrilla invertida. Y aquí solo vamos a hacer tres vueltas. Pues ahora sí, se pondrá el semáforo en verde y arrancará la carrera de los más lentos dentro de los más lentos. Semáforo en verde, arranca la carrera, Benijuela pole position, se le queda clavado el carro. Ojo, que ya hay un trompo. Mira, Cristóbal Soria va a ser el más lento de todos los lentos. Se acaba la carrera, Benijuela, victoria para él. Magici, segunda posición, Noé, tercera plaza. Cristóbal Soria cerrando la carrera de los más lentos. La última carrera, que es la que se va a disputar ahora. Los cuatro más rápidos, parrilla invertida también. Así que, bueno, siendo cuatro solo en pista, a lo mejor sí que podemos ver esos adelantamientos que no se han dado tanto en la primera carrera. Bueno, aquí está de atención, tenemos polémica, ¿eh? Ojo de Gref. Tenemos polémica. Hola, no soy Cristinini, soy Gref y vengo a emitir una queja. Esto es un tongo. ¿Por qué? ¿Un tongo? A ver, es un tongo. Pero si te tendrían que haber descalificado. Lo que no puede ser, es verdad que he sido agro, pero las últimas dos carreras, cada escudería tendría que tener un representante. No es justo que sean carreras en las que el equipo de Digimario tenga dos representantes. Y vengo de hablarlo con él. De hecho, creo que es una equivocación y tendrían que correr los peores, pero teniendo un representante cada escudería, y luego los mejores, uno de cada escudería. Es verdad, es verdad. Esto es un poco que me estoy quedando medio calvo. Queja emitida. Buenas noches. Si te paras a pensar, tienes toda la razón. Ya. Bueno, menos mal que es para divertirse. Buenas noches a todos. Sed felices. ¡Hala! Así es. Ese es el buen mensaje, hombre. El hombre de los autos de choque. Ahí lo tenemos. Ya os lo he dicho, que no quería perder absolutamente a nada. ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Íbamos primeros! Hacen dos carreras en las que ni corremos ni tenemos representante en nuestra escudería. ¡Quéjate! ¡Subnormal! ¡Eres un subnormal! ¡Robo! 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 ¡Regúlate! ¡Regúlate! ¡Robo! Pues parece que esto ha terminado. Vaya final, tío. Ahí lo tenemos. Está. El premio al piloto tortuga es Cristóbal Soria. Ahí lo tenemos. Ovación a la que se une el equipo de comentaristas. ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? Cabrones. Te han dado un trofeo al último. Son un troleo máximo, tío, al tío Soria. Una tortuga. Sí, troleo máximo al tío Soria. Venga, cuarta escudería para el plan Racing Team. La escudería del Rubius ha sido la peor de todas. Con diferencia. Formada por el Rubius, Alex Bid, Aroji, Ander y Benihu. Esto es lo más random que viví. Le han dado una medalla como de oro a esta gente. Se han quedado últimos. Es una locura, bro. Tercer lugar para el equipo. Para el equipo de Tecre. Bueno, segunda posición del podio para el equipo del jefe, para el equipo de DJ Mario. Con Cacho, Noé, Magici y Karchen. La escudería de Cristóbal Soria, que a pesar de ser el conductor tortuga, se va a llevar la victoria. ¿Qué cosas tiene esto? La escudería de Folagor y de Reigiri. Ahí suben todos como ganadores. Ha sido el equipo con mayor puntuación. ¡90 puntos! Ha llegado un momento que este evento ha parado de tener sentido. ¿Pero lo hemos pasado bien? Sí, ¿a que sí? ¡Sigo!